acá en el Instituto Alvear y vamos a ver qué encontramos. Estamos en uno de los pabellones que se prendieron fuego. Wow, mirá esta escalera zarpada. No, esta escalera. Vine con mi amigo Fernando Recia. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ya es el tercer abandono que hacemos hoy en el día. Y este es uno de los pabellones que se prendió fuego. Se llevó todo el techo, todo lo que quedaba. Miren lo que es esto. Tenemos una escalera. Pero me gustó más la escalera caracol que vimos por allá. Está todo vacío. Poco vamos a ir recorriendo todo este lugar. Era grandísimo, acá tenemos un horno. Está genial, una parrilla enorme. Esta edificación es del año 1928, tiene ya muchos años. Y este pabellón es uno, creo que es el único que está abandonado porque sufrió un incendio. Y desde ahí que quedó totalmente destruido y bueno, y ya lo dejaron a un lado parece. A ver si se pueden abrir estas puertas. No. Parecen como que eran las cocinas. No, no se puede abrir. Es una de las partes que más o menos está conservada del lugar. A ver esto. ¿Se puede abrir acá? Aparentemente están cerradas con una tranca de atrás. Y chabón, ¿cómo va? Está bueno. Sí, está bueno, es como un patio ahí. Hay unas parrillas. Mucha gente dando vuelta. Aparentemente está viviendo gente en la otra parte del instituto. Así que no vamos a poder ir más allá de lo que estamos yendo. Pero miren lo que es esto. Era grandísimo. Y bueno, reservado. Me metí a este lugar abandonado que está acá en un costado. Me metí en un monasterio que está allá en el otro costado. No sabíamos que dentro de todo esto había toda una vida. Hay, en este lugar hay mujeres y niñas que se están rehabilitando de drogas. Y es un centro de rehabilitación. Es una locura. Es una locura que haya esto en este lugar. Porque prácticamente es como un lugar tomado. Pero tomado en el buen sentido, porque la verdad que están haciendo algo espectacular para estas mujeres que se están rehabilitando. La verdad me pone muy contento que se utilicen las edificaciones que siempre veo abandonadas para
para estos fines, que la verdad es increíble. Así que bueno, cada vez se pone mejor esto de la exploración urbana. Re loco este lugar, muy loco. Ahí ya exploramos este lugar y exploramos el monasterio, y es grandísimo, grandísimo. No todo está abandonado. Así que muy bueno. Uy, allá hay una ardilla. Pasó una ardilla por allá. No sé si se llega a ver, pero ahí pasó una ardilla por arriba del techo. Una locura, nunca vi una. Voy a ver si me puedo subir a la escalera caracol. A ver qué onda. Miren lo que es. Espectacular. Parece la misma escalera, parece que la que subimos en la estancia de Alvear, es de chapa, está bastante oxidada. ¿Está buena ahí arriba? Más o menos, está buena la escalera. Ahí sube el compañero haciendo sus tomas. Era como una especie de altillo. Ah, ¿sabés lo que me hace acordar esto? Esta parte me hace acordar al ¿cómo se llama? A la escuela Bar Evita. Mira. En la parte de los altillos. Y acá era como donde manejaban la iluminación del lugar. Esto parece que era como un teatro, ¿eh? Entonces de acá proyectaban y hacían. Proyectaban películas seguramente. Era como un teatro esto seguramente. Idéntico, es idéntico. Esto es un tanque. Muy bueno. Copado. Vamos a hacer estas manijas. Lo que son estas manijas. Se mueven. ¿Qué hice? No sé qué hice. Alemán, dice. Y miren esta vista. Terrible. Bueno, y acá tenemos una escalera que nos lleva otra vez abajo. Muy bueno. ¿Bajamos? Sí. Bueno, vamos a bajar la escalerita. Yo soy fan de las escaleras, ¿no lo sabías? Sí. Son mi debilidad las escaleras. Veo una y quiero subir. Mira, estas escaleras espirales son las mejores. Encuentro una edificación más. No, boludo. Acá encontramos esta edificación. A ver, de contra antiguo. Tiene esta entrada. No sé si es la entrada o si es la parte del fondo, ¿viste? Se va para abajo, no tiene piso, ¿no? Wow. Vamos a ingresar. Tengo poca luz. Ah, no, entraba. Detalles de las paredes.
Es lo que es esto. Wow. Uy, mirá lo que es el piso este, boludo. Wow, boludo. No. No, mirá lo que es esta vista. No sabes lo que es esto, Fer. Espectacular. Acá donde queríamos llegar, chabón. Acá donde queríamos llegar, chabón. Mirá lo que es esto. Vos montaste fotos hoy, me dije, qué lindo. Mirá lo que es, boludo. Mirá lo que es esta entrada. Lo que es esta entrada. A doble mano. No, es tremendo. Tremendo para un par de fotos. Sí. Y para ocuparla. La barra un poquito. Y hay sótano, te digo. Sí, pero uno sí. Mirá lo que es esta reja. Escalera, bueno, estas escaleras así. Bueno, me parece que si no voy a venir a vivir acá. Voy a ocupar esta casa antigua. Mirá lo que es. ¿Cuánto paga de alquiler? 14 lucas. ¿Qué tanto capital? Más despensa y demás. Más despensa, 20 lucas. Y bueno. Es terrible este lugar, a ver. Continuamos. Acá tenemos la parte de la cocina. Tenemos el termotanque allá arriba, la campana. Bueno, no te lo han matado. Genial. Copado. Es genial. Uno de los lugares más copados. Porque está bueno porque encontramos. La gente sabe que estamos acá y estamos re tranquilos. Ahí está. Wow, y acá encontramos el sótano, una puerta bárbara. Y bueno, yo me voy al sótano, ¿qué querés que te diga? ¿Crees que te tengo algo? Wow. Parece de corte una celda, loco. Terrible. Hay muy poca luz. La verdad. Pero miren estos detalles. Tremendo, tremendo. Sótano. Y esta ventana es la que está abajo de lo que es la escalera. Vaya a saber qué funcionó en este sótano. Es terrible. Terrible. Lástima que tenemos muy poca luz. Se me acaba de cortar la linterna. Tengo muy poca batería en la linterna. Pero bueno, vamos a ver si podemos subir. Y puede ser, ¿eh? Wow, boludo. Lo que fue ese sótano, una locura. Lástima que tenemos muy poca luz, pero la casa es enorme. No, no, terrible. Acá está la ducha. La verdad que son experiencias únicas. Miren lo que es esta reja.
Muy bueno. No, tremenda casa, tremendo lugar, la verdad. Miren lo que es. Una casa tremenda. Y seguimos explorándola, la verdad. Está el piso detonado. Así que lo recorrimos. Así que lo recorrimos todo. No, tremendo. Es tremendo este lugar. Genial. Una de las partes que más me gustó, sacando el sótano, ¿no? Porque a esta parte no recorrimos. Era como un baño. El botiquín. Y seguimos acá. Otra habitación más. Techos altos. Wow. Pero esta parte es una de las mejores. Y bueno, gente, la verdad, esta casa es hermosa. Venía ya decidido, sabía con qué me iba a encontrar, pero verlo en vivo y en directo, la verdad que es genial. Habrá sido una maravilla este lugar con todos esos vitrales hermosos. Y en funcionamiento, con vida. Habrá sido una locura este lugar. Miren lo que es. La entrada. Wow. Espectacular. Genial. Genial. Y bueno, así me voy a ir despidiendo de este lugar, de esta casa, que es increíble, la verdad. Me acompañó Fernando Recia y viene con Wally, que andan por ahí explorando las casas y haciendo videos, sacando fotos. Y bueno, disfrutando de los abandonos que encontramos en este lugar. No encontramos uno, sino que encontramos una iglesia, encontramos casonas antiguas, encontramos los pabellones que se quemaron. Es un lugar para pasar el día explorando. Así que bueno, con esto me voy despidiendo y chau chau.